la tierra del cardenal, el que tiene 30 años sin encontrar un rival. De ese cantor aprendimos a componer y a cantar, y al arpa, cuatro y maracas él le dio la identidad. Yo soy de Guárico, la tierra del general, el que capitanea un barco que es el folclor nacional, el que en el 78 comenzó su galopar con el tema más bonito del ámbito nacional. Y esa es la Laguna Vieja de su letra original, una canción que transmite un mensaje de amistad, un mensaje de cariño, de amor y fidelidad. Y en esa misma laguna él comenzó a improvisar. Se refrescaba en sus aguas cuando venía de jugar, cuando venía del conuco cansado de trabajar. Con esos mismos recuerdos se fue para la capital con los de Santa María, Sarasa y Chaguaramá. Cardenal, fue motivado por los corridos, los pasajes, el pajarillo, la quirpa y el carnaval. Santa María lo formó dentro del vientre, pero Sarasa le dio una crianza especial. Pero fue Guárico quien lo cobijó en su pecho y con derecho lo bautizó cardenal. Reinaldo Armas para siempre será un poeta ejemplar, que se llevó la medalla de cantautor nacional, aclamado en Venezuela y en Colombia es casi igual, y cuidado como si él no es intercontinental. Tomémoslo como ejemplo, que es la pura realidad, trabajemos como él, sin practicar vanidad, porque con fe y con constancia todo se puede lograr, y así mirar el folclor brillar en un pedestal.